Hola, miembros de BSI y empleados. Bienvenidos a la cinta que cambiará el futuro de todo Bob's Burgers y el futuro de la compañía de Bonnie Snipes para bien. Así es. Después de 4 largos años de papeleo legal, finalmente decidimos usar nuestro plan de respaldo que creamos después del trágico cierre de Bob's Burgers en el 20 de julio de 1974. Damas y caballeros, les presentamos ahora el proyecto de reubicación. Pero antes de pasar a los detalles, queremos agradecer a todos los nuevos empleados de Bonnie Smiles. Empecemos a analizar el proyecto de reubicación, listando qué pasó desde el cierre de Bob's Burgers hace 4 años. Como la mayoría de ustedes sabrán debido a cintas pasadas, nuestros amados animadores fueron asegurados con cuidado en la instalación de almacenamiento de Santa Juana, algunos meses después de que el establecimiento cerrara. Más tarde, una buena cantidad de oportunidades de productos aparecieron, como libros, peluches y películas animadas. Hasta tuvimos un show de TV. Ahí fue cuando Felix Kranken tuvo la brillante idea de restaurar y reprogramar a los robots de Bob's Burgers con el propósito de reubicarlos en un nuevo restaurante que estará abierto en un futuro no muy distante. Un plan muy inteligente, ¿verdad? Hacer suficiente dinero para eventualmente reabrir el restaurante de Bob's Burgers. No hay duda de que es una brillante idea. Así que conozcamos a Felix Kranken, un hombre no solo con un gran cerebro, sino también con un gran corazón. Thank you.
reporte técnico, hoy nos centraremos en el recorrido y la orientación del área dentro de K9, la instalación de almacenamiento de Bonnie Smiles. Recomendamos a todos los cuidadores de las instalaciones que tengan todo el equipo necesario a mano y que usen siempre el uniforme Bonnie Smiles. Pero lo más importante es que todos ustedes siempre deben, bajo cualquier circunstancia, usar su tarjeta de identificación de BS. Y una vez que tengas todo el equipo necesario a mano, estamos listos para comenzar. Hola, veo que llegaste a la instalación de almacenamiento. Apuesto a que debes estar muy emocionado y nervioso de empezar a trabajar aquí. Pero detengámonos y pensemos, ¿tienes todos los elementos necesarios para tus tareas laborales? Eso pensé, pongámonos una bonita mochila y comencemos a empacar algunas cosas. Revisemos los objetos que necesitarás para tu trabajo en K9. Linterna. Sí. Bocadillos. Sí. Llaves. Sí. Cámara. Sí. Wow. Está bastante oscuro aquí, ahora deberás encender la luz. Enciende la luz. Enciende la luz. Enciende la luz. Es importante realizar un seguimiento de las habitaciones a las que ingreses. Este lugar puede ser realmente complicado y podrías perderte muy fácilmente. Esta es la sala de descanso. En esta sala puedes sentarse, descansar, hablar con compañeros de trabajo, lo que sea. Recuerda mantener esta sala lo más limpia y organizada posible. Un entorno limpio ayuda a realizar las tareas más rápido. Un entorno sucio solo hace que un trabajo sea más difícil de hacer. Muy bien, este es el salón principal del lugar. Frente a ti, encontrarás tres puertas. Estas son áreas de almacenamiento. La primera puerta se utiliza para guardar cualquier tipo de artículos y suministros de limpieza. La segunda puerta se utiliza para guardar todo tipo de premios y merchandising que estaba disponible en el restaurante de Bones Burgers. La tercera se usa para... Bienvenido al sótano, ahora mismo, esta es el área de la sala de almacenamiento principal. Como puedes ver, este es el cuarto donde almacenamos cosas más importantes como escenarios, mesas, máquinas de arcade y cosas de cumpleaños. Ahora, por favor, sígueme a la siguiente puerta. En el restaurante de Bones Burgers, recuerden evitar tocar o apuntarle luces a nuestros robots, así el soporte técnico será más fácil. Ahora movamos a la siguiente sala. Espere, logré entrar por esta habitación, por aquí. Sophie, ¿dónde estoy? Para cuando la señora entró al backstage, como la voz le dijo que lo hiciera, el esposo desaparecido no estaba allí. En cambio, encontró un conejo. Rosie está rota. Te voy a arreglar. Serás hermosa. Serás hermosa. Serás hermosa. Cuando se despertó, ella era hermosa. Pero en el interior... sentía como si todas las partes de su cuerpo estuvieran sangrando. El lugar en sí estuvo abierto durante un poco periodo de tiempo, en el cual ocurrieron un cierto número de casos alrededor del área. ¡Diablos! ¡Sip! Y hubo quejas de personas que vivían cerca del restaurante sobrevolcando música durante la medianoche, como las 3 de la mañana, no sé, justo con las luces del día. Lo cual era extraño porque la empresa no se preocupaba por contar
contratar guardias nocturnos. Pero sí, el lugar se cerró después de que la gente le informó de haber escuchado gritos de una mujer adulta en el restaurante. ¡Dios! Así que sí, unas horas después de que se reportara ese caso específico, el restaurante decidió cerrar sus puertas. Probablemente porque las autoridades necesitaban revisar el lugar o algo. Lo raro de esto es que en el último día que Bones Burger abrió, solo dejaron entrar una o dos familias adentro. Y luego mencionaron que los animatrónicos, como los animadores, estaban completamente ausentes. Y las cortinas estaban cerradas. Eso es extraño. Mierda. Este bosque me recuerda a una película como El Masacre de Texas. Creo que necesitamos cambiar estas piezas por unas nuevas. ¿No crees que podría tomar algo de tiempo? Quiero decir, tenemos que seguir adelante con nosotros lo suficiente pronto como para terminar todo el viernes. Quiero decir sí, pero creo que deberíamos hacer que se vean los más nuevos posibles. Ese es el objetivo del proyecto, ¿verdad? Nosotros deberíamos restaurar tanto como podamos, ¿no crees? Seguimos enfocándonos en estos pequeños detalles. La reprogramación de los robots no se terminará a tiempo. Kevin, dudo que podamos agregar la función de parpadeo y los ojos a este. Las cuencas oculares están realmente dañadas, como si alguien lo hubiera hecho intencionalmente. ¿Crees que todos estos agujeros en el traje y esas cosas se hicieron después del cierre? ¿Qué querés decir? Cuando el lugar cerró, Sever Funtich, la compañía que creó los robots, tuvo que revisarlos después de notar una buena cantidad de irregularidades en ellos. Durante el proceso probablemente hicieron este lío para llegar al endoesqueleto. Buenas noches, chicos. Joder, el lío que hace acá adentro. Miren esta llave. ¿Qué? ¿Han notado cómo la compañía nos da esta pequeña llave, pero nunca mencionan su propósito? Solo está rebuscando mucho. Quiero decir, ¿por qué nos darían una llave sin ningún uso aparente? Exacto. Tiene que ser por algo interesante. Quizás, pero se nos está acabando el tiempo. Debemos centrarnos en terminar los robots mañana. Cierto. Buenas noches. Hola, creo que esta será la última grabación que hagamos antes de irnos. Así que sí, más noticias. A pesar de la programación no tuvo éxito. Tuvimos muchos inconvenientes cuando intentamos restaurar a los robots, como un montón de piezas dañadas en los modelos de endoesqueleto que hicieron imposible agregar las nuevas características. Y no olvidemos el hecho de que no tuvimos el tiempo suficiente para finalizar el proyecto. Sí, esperamos poder volver con un mejor equipo y una fecha límite. Ajá, como lo dijo Hillary. Rogamos a la empresa que nos permita regresar con un plan más organizado. Por ahora, este es el final de la fase de reproducción del proyecto de reubicación. Fin del video. Hola chicos, soy Ashley. Estoy usando la cámara porque planeo encontrar donde sea que lleve esta llave. Estoy segura de que sea lo que sea, esta llave que esconde puede salvar el proyecto. Les mostraré este metraje una vez que se despierten. Sé que ustedes me dijeron que no deambule, pero realmente creo que esta pequeña llave podría ser una salvavidas. Me tomó un tiempo, pero me di cuenta de que la llave conduce a esta puerta. Actos. Parece un área pequeña, así que iré a echar un vistazo. Veré si puedo encontrar algo interesante y luego volver. Sencillo. Este lugar es más grande de lo que pensaba. No creo que tenga suficiente tiempo. Así que intentaré elegir las puertas al azar y veré qué hay dentro. Después de un montón de habitaciones vacías, aburridas, me encontré con esta puerta que estaba abierta. Un poco extraño. De todos modos, esta sala parece tener algunas piezas viendo de repuesto y, por lo que parece, algunos animatrónicos sin usar, supongo. No entraré en detalles sobre lo que encuentro, ya que tengo prisa, por supuesto. Y este lugar da un poco de miedo. Bueno, eso es extraño. Realmente no puedo decir si este amigo es un robot o una marioneta. Pero como... ¿por qué está colgado en la pared? Es realmente extraño. Esta es la última puerta. Yo nunca había visto este payaso antes. Realmente sin mí. Como de ninguna manera me acercaré a esa cosa. Probablemente esperaré a que vean este video y vengan aquí conmigo para que podamos verlo más de cerca. Encontré esto. Estoy bastante segura de que el payaso tenía un reproductor de cintas instalado, así que supongo que tendré que ser valiente y tratar de ver de qué se trata todo esto. Realmente no sé por qué este tipo tiene instalado un reproductor de cintas, pero supongo que se usaba para fiestas de cumpleaños. Como... ¿cómo reproducirían una cinta personalizada o algo así? No lo sé, pero vamos a averiguarlo ahora. Rain.
Jeff, Susan, Charles, Rosemary, Sophie. Hola, no soy el payaso. Te conozco la parte. ¿Sabes bien el niño? Gracias a los museos. Oh, my God.